El día de hoy, pues no. Entonces, creo que ya se va a quitar estas lluvias. Y yo voy a conseguir al barengas. Y el barengas van a salir mucho más por todas estas lluvias que han habido en este día. Bueno, ¿Qué es ayer. albarenga? ¿Les puede explicar a Ahora, los amigos? les explico que albarenga es esto, ¿ok? Decirles que esto es albarenga, por si no lo conocían. Y nada, hemos ido a buscarlo, hemos cruzado ríos, montañas, todo para ir a encontrar el albarenga y lo encontramos. Pensamos que íbamos a hallar muchas, pero encontramos una nomás. Entonces, pues, todos modos hay que quedarse Pues con sí, esto. pero usted les dice que es albarenga, pero no les dice No. para qué sirve. Esto sirve, como pueden ver, acá tenemos una verdura, chile, tomate, cebolla. No, chile, zanahoria y papa y güisquil. Y acá tenemos una gallina. Entonces, esto se le va a echar a la sopa. Esto, el albarenga, lo buscamos para eso. Pero mire, ves albahaca, no es albarenga. Albahaca. Eso, bueno. Y nada, ahorita vamos a pelar una verdura. Como vieron, ahí los estaban dando el pronóstico, solo porque no le empezamos a grabar desde que empezó a darnos el pronóstico. Bueno, así es de que pues así lo vamos a dejar ahorita vamos a pelar las verduras. Va a quedar bastante, me ayudo. Allí es. Ayúdale allí, pues. Tío, pero ahí ve. Sí, que te ayude. Este y el otro cuchillo. ¿Hallaron un cuchillo ahí? Vaya. Si quieres, vengas a para acá, mami. Vaya. Ey, de veras, vea. Mira, papá, ya se están haciendo. Pero se va sucia. ¿Ah? Pega una lavada. Primero. Ajá, dáselo a tu tío que los lave primero. Ahí está el cuchumbo. El bikini no va porque está lindo. Pero. Sí, es que lo vamos a lavar ya después. Sí. Ajá. Pero la papa, porque ella viene con bastante tierra. Ajá, con tierrita. Así es de que mire. No, así lo vamos a dejar. Como pudieron ver ahí al principio, la Dani le estaba dando el pronóstico al tío Miguel. Entonces. Yo como miraba muchas y yo, cámaras. Y no te estaba grabando yo desde el principio. No, hombre, y no te estaba grabando. Yo estaba dándoles ahí como que yo le estaba enseñando a tu tío que el color del teléfono este era diferente. Ajá. Entonces, ya de allí dije, yo le voy a grabar. Tenía y como ella estaba enfrente. Y allí hablando. Y ya a la hora dije, yo le voy a grabar, dije yo. Como ella da las explicaciones a los tíos, enseñándole el olor, y y cabal les decía que se llamaba albahaca, albarenga. ¿Creen que nos podíamos acordar cómo se llamaba ese monte? Ahí tenemos ya las gallinitas, miren, ahí está el chunchucuyo. Pobrecita. Sí. Porque es como cerro chico. Miren, y la abuela la han visto ustedes. Ahorita no. Se nos ha perdido, mi abuela. Se nos ha perdido la abuela. ¿Qué pasó? Allá está, miren, enseñándole TikTok al nieto, miren. Eso es lo que la herencia que le dejan los. Miren. Por allá está con Michael. Con Maikito.
Y pues ahora estos muchachones, ellos se van a hacer el papel de los cocineros, porque a ellos les va a tocar que darle el gusto ahí a la sopa y todo ahí. Ustedes dijeron solo vamos a pelar las verduras. No, hombre, si los costó encontrar ese olorcito, vea, pero... No lo hallamos. Sí. Solo un palito. Solo un palito, pisquito, pues. Porque todo pisquito. Le voy a quitar el flash un ratito porque... No puede voltear a ver uno, ¿verdad? Porque sí, sí duelen los ojos. Aunque cuando uno está pelando verduras, no está viendo la cámara, porque se puede herir. Les puede pasar como las de una por ahí, que cada rato se puta sella los dedos. Y fíjese que donde topo la puntita del dedo en algo así, así fuerte, me duele. Sí, es que como dicen que cuando uno se hiere o algo así, ¿va? Sana por encima. Por fuera sana rápido, pero por dentro queda. Sí, fíjese. Sí, es como en el corazón, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Ay, Dios mío, santo. Igual. Ajá, igualita, porque uno por fuera sana, sí. Pero por dentro del corazón... Por fuera lo ven tranquilo, uno, pero no saben el dolor que me siente. En las heridas del corazón. Ajá. Esa está ahí plasmada para toda la vida. Usted... Una mujer sabia soy yo. Usted ya ha tenido... heridas en el corazón, hija. Ya. Ay, mi niña. Ay, está llorando. No llore, pues, hija. ¿No vieron un pispilión, mucha? ¿Ah? El teléfono lo pegó. ¿O la luz? Medio vi. Yo lo vi de... Ah, pues el flash fue que tiró plante. Con gancho. Con gancho le salió. Ay, Dios mío. Sí, pues sí, ya oyeron ahí los amigos, ¿verdad? Que la Dani ya ha tenido heridas en el corazón, dice. Y sanan por fuera, dice Miguel, por adentro no, dice. Por dentro y queda. Sí. Oh, yo agarré, lo ay, está mal jugado. Quítale el pedacito ahí. Ay, mire, pero yo los agarré. No me los dieron, yo los fui a agarrar del... del canasto. Sí, pero... Ah, pero bien le va a servir. Sí, solo la punta tiene mayugada. Se golpean cuando los traen. Que están... Ahora si quiere venga, voy a partirlo yo. ¿O los va a partir usted? ¿Los van a partir ustedes o los parto yo? Mejor usted no va a dejar que yo los deje. Muy qué usted. Bueno. Ya mi mami ya le echó ajo. Vaya. Agarrar el chile va la Dani. Agarrar el chile va yo. Segunda. Caliente, ¿no? Caliente. Sí, por... Se le va a manchar la mano, tío. Sí, se mancha la mano. Cuando uno pela huizquile. A ver, ¿por qué? ¿Por la leche? Sí, por la leche. Por eso se mancha. Sí, pero esta la acabo de ir a arrancar. Sí, está bien fresquita. Bien fresquita. Gracias.
Hasta mejor que yo lo pelo usted, tío. Yo no le quité ojo de ese en medio que le queda. Sí, que ya, que les queda. Sí, les queda cascarita. ¿Aquí? Sí. ¡Uy! Por enseñarle, por pícara. Se le cayó. ¿Ah? Por pícara me pasó porque enseñarle iba que mira, él le ha dejado toda la cáscara que le ha dejado. No. Pero... Aquí, miren. Ajá, ahí sí. Ahí está. Sí, que ahí siempre me quedan todos. Ya lo vamos a lavar. Ya lo vamos a ir a lavar. Sí. Ahora sí, ya empezó a mi mami a picar la verdura. Ya la fuimos a lavar. Sí. Ahora vamos a picar y la vamos a echar de un solo. Ahí está. Ya vieron cómo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mami, me asustó! Yo sentí que algo me agarró el dedo. ¡Mami! ¿Qué cómo se le prenden en los dedos? ¡Ay, me asustó ese malvado! Solo sentí que le hizo... Hasta atrás. Ajá. Se destruen al cuerito. Sí. Miren, ya me hacía llorar. Grandes papas. Sí. Uy, son popitos, van a ser ustedes. Es que ya sentía que me volaba el dedo. No exageré, me va a decir mi mami. Exagerada, muchacha. Bueno, gente, esta sopa va a quedar riquísima. No se imaginan, de verdad. Mientras los abuelos descansando ahorita. Sí, aquí por eso estamos nosotros aquí haciendo la sopita, ¿no? Sí. Que ahorita descanse. Ya donde... De hacer la sopa, pues entonces le vamos a poner trabajo. ¿Sí? Ajá. Que coman. Cuidado, mami. Miren, solo vamos a hacer 4 pedazos cada verdura, porque en el plato va a ir un pedazo cada uno. Ok. Que a veces se... Ok. Sí. Cuando va este... cuando va muy chiquito, ajá, entonces ahí se deshace, por eso tiene que ir más grandecito. Y, vamos a y como ustedes saben, ¿verdad? Ya chile. Saben, el chile, lo deja mi mami así para que pues no se deshaga. También, aquí están las gallinas. Que aquí creo que le van a echar otras cositas. Ya más ratito. Y acá está la sopa, vean. Qué rico. Qué rico, mami. Cómo se ve de gordura. Otros olores. De gordurita. Pero estos olores solo los vamos a echar así enteros. Enterito. Este es el... Orégano. Orégano. Oreganón. Uh-huh. Este es el oreganito. Uh-huh. Y este... Albahaca. Ya, hoy sí. Hoy sí no se le olvidó a mi mamá. La albahaca. Eso mero. Eso mero. Bueno, mi gente, ahora sí. Ya mi mami está embadurnando la gallina. ¿Qué les está echando? ¿Ah? ¿Qué les está echando? Les está empavimentando. ¿Empavimentando? ¿Cemento? Así que ya estamos ya este... ¿Qué? Mosca. No mentiras, no este... ¿Un animalito? Pan me andaba comiendo. ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Ahí está, miren. Bueno, Rufani, en esta y en la otra. Sí, miren. ¿En qué? En otro diciendo que temprano. Lo que pasa es que como lo fuimos a dar allá. Uh-huh.
buscando los olores y que ni los hallábamos. Pero ahí están, ¿ves? Ya se están dorando ya. No, hombre, abuela. Esto va a quedar... Mamá mía, de veras que dijiste escribirle a él y iba ahí. Qué bonito. Vean la sopita, gente. Miren cómo hice los pedacitos de papa. Miren la sopita. Uy, no, mami. Demasiado eso. Se ve rico. Riquísimo. Con este guacalito lo voy a tapar para que no. Que no le caigan animalitos por el foco. ¿De ver a pido que estaban dorando? Sí, ma. Se ve alto, va, pero la brasa está bien. Está bien caliente. Así es que nada, gente. Nada más. Toca esperar a que estén las gallinitas. Y luego a servir. Y luego, ya saben ustedes, va. Viene lo más bueno. Lo más sabroso. Un chimero. Una coquimba, coquimba. Oye, qué loco. Ahí está. Ahí está, menos. Ahí está, de aquí para allá, se ve. De aquí. Esa ya está dorando. Ya está dorando. Yo siento que se me va a quemar mi teléfono. Ahí está, ahí está. ¿Sí, David, a qué vas? Hola, coquimba. Esperen, voy a ver si le va. Allá, salve. ¡Oh! Hacer like, esa va. Dale en tac-tac. Lo hemos hecho aquí, ¿verdad? Nosotros no podemos y lo hemos intentado, muchachitos. Sí, ya lo hemos intentado. Un rato, gente, les vamos a hacer otro en vivo. Ya van a ver. Aquella vez que hizo el brazo me ayudó. Vamos a pulsear a ver cómo le hacemos ahí. Está rico ese pan, mamá. Es simplito, pero es bueno, pues. Pero tiene como medio. Dulcecito, unas orillas. Unas orillitas nomás. Se va a bajar el pan, mi mami, con agua, no con jugo. Bien, qué jugo. Bien, jugo de. Jugo de naranja, a ver. Este jugo tomamos aquí a cada ratito. Agua nomás. Agua con sabor a jugo. Bueno, mi gente, decirles que. Alma Pérez, si quieres, démosle, enseñémosles cómo van dorando las gallinas. Sí, no me va a despedir todavía, mami. Tranquila. ¿Creen que despedirme y vaya? Ay. ¿Y qué? ¿Y les vamos a enseñar cómo están quedando, pues? Uy, mami, dele, pues. Sí, ya, eso, pues. Se le va a quemar. Ay. No, mira, ay, qué rico. Ay, mami, no, qué rico. El rabadillo, como que allá, como que pega más lo calientito. Sí. Qué ricura, gente. Uy, mami, ya le va a caer otra bracita. Sí, fíjense que el día me cayó una bracita. Me quemó aquí, me quemó con tanto nombre. Sí, pues. Ahí está. Ahí está el hoyito. Se lo quemó. Ay, que yo sentí porque me quemó la. Porque donde yo soplé. Ay, me cayó, ¿cómo ay, canta el gallo, mi amor? Ay, qué lindo, ay, mi amor. ¿Cómo canta? Ay, mami. ¿Cómo canta? Mi niño. Mi amor, mira, enséñalo, mamá. ¿Cómo canta el gallo? ¿Cómo
¿Cómo canta? ¿Cómo? ¿Y el gallo? Póngalo. ¡Qué lindo! ¿Cómo canta? ¿Cómo canta el gallo? ¿Cómo canta el gallito? ¡Cocorioco! ¡Cocorioco! ¿Cómo canta? ¡Uy! ¡Cocorioco! Le gusta el gallito. Sí, le gusta. Bien bonito. ¡Cocorioco! Cántale, mamita, pues, ¿cómo canta el gallito? ¿Cómo canta? La de boquita, ¿cómo la hace? Mire, mami, cómo están divirtiendo gorduitas. Mire, ve. Ve, mira, Dani. Ay, mamá. Pues sí, mira. Ay, uy, qué caliente. Ay, sí, ve. Ay, sí. Se siente. Se prepare ese rimero de tortilla. Ahorita sí. No, fíjense que a veces uno con sopa así y verdurita no come mucho tortilla. No come tanto. A veces uno come más con comidita seca, como quien dice, unos frijolitos colochitos, un pedacito de queso. O aunque sea con los frijolitos colochos, vea. Sí, con eso come más tortilla. Come pero rico. Así es de qué. Ya nos vamos a despedir, mi gente. Tío David. Vaya, miren con un... ¡Ah! ¿Y qué es esto? ¿Papá? ¿Su papá? ¿Su papá? ¿Qué es? ¿Qué es, mi amor? ¿Qué es esto? ¿Ah? Hay algo a yo, dije. Ah, hay algo a yo. Vaya, pues tenga, pues. Juegue, pues. Así es de que ya nos vamos a despedir, mi gente linda, esperando que les haya gustado el video. Y así pues, ve, ya Michael. Vamos a compartir, ya vamos a tomar la rica sopita. Sí, a tomar sopa. Michael, envía un saludo, mi amor. Saludos. Saludos, diga. Ah, no, ahorita está inflando ese volado. Saluditos, mi gente. Saludos.